Domingo 3 de febrero del 2013. Segunda parte. Estéticas en el siglo XX. Sector 1. Apariencia e inversión estética. El denodado olvido de la tradición clásica ha terminado por obviar la problemática conceptual que reside en el origen del discurso moderno sobre el arte, separando sus diferentes ámbitos de aplicación y aislando las distintas consecuencias que entraña una diferenciación de múltiples aproximaciones inconexas. En la mayoría de los casos, la teoría estética contemporánea ha comenzado de nuevo la exposición de estos primitivos problemas, dejándose arrastrar reiteradamente por la supuesta originalidad de nuevas articulaciones que, por lo general, han incurrido en el error de repetir hasta la saciedad los mismos tópicos y las mismas generalidades, añadiendo más desconcierto, si cabe, a un contexto ya de por sí confuso y equívoco. Sin embargo, la facticidad concreta del arte en sus diversos momentos históricos no solo ha alimentado el debate sobre la legitimidad de su estatuto, sino que además ha suscitado continuamente la polémica sobre las condiciones de posibilidad de la experiencia estética. Estas dos cuestiones han ejercido una influencia mutua y circular que ha puesto de manifiesto los dos vértices de un triángulo de primer orden, en cuyo extremo principal media siempre la ostentosa extravagancia del arte. Su expresión singular en cada época ha reavivado la discusión sobre la naturaleza de la realidad, en sus múltiples manifestaciones y sobre la dignidad de su experiencia, entendida en el contexto de la experiencia como totalidad unitaria y continuada del conocimiento. Las relaciones entre realidad y conocimiento se han vuelto críticas en torno a la exhibición de los fenómenos artísticos, constituyéndose en uno de los problemas fundamentales para la filosofía. De ahí que la concepción del mundo posterior al iluminismo y la concepción de la necesidad de una reforma nosológica, fruto del nuevo contexto decimonónico, hayan exigido poner en juego la pregunta radical sobre el devenir de las apariencias. El ser y el conocer han desvelado su naturaleza más íntima a la luz oscura del arte, siendo la apariencia el eslabón conceptual que habrá de unir las consideraciones ontológicas y las consideraciones gnoseológicas en un nuevo horizonte emergente, caracterizado por el oscilatorio movimiento de unión y separación entre el arte y la razón. En este contexto teórico, y una vez delimitado el anterior marco de referencia del idealismo y del romanticismo, tendremos que reubicar la gran trascendencia que representará para el pensamiento europeo las consideraciones teóricas de Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Ambos autores reformularán las originales aportaciones de la tradición occidental en una síntesis cuya excepcional influencia resonará en la teoría estética del siglo XX, convirtiéndose en una ineludible referencia para cualquier tentativa futura de sistematización. Los dos pensadores sabrán incorporar los planteamientos de la tradición clásica, reubicarlos en las principales articulaciones del pensamiento moderno y reordenar en sus propuestas las consecuencias teóricas del romanticismo alemán, inaugurando una nueva concepción de las relaciones arte y razón, cuya influencia será especialmente decisiva en la deriva estética del pensamiento contemporáneo. Ambos modelos tomarán como referencia, por un lado, la determinación de Schopenhauer acerca de la intuición estética como forma de conocimiento no racional,
Y por otro lado, la concepción nietzscheana de la experiencia estética como producción de un efecto fisiológico profundo. La estética contemporánea verá converger los dos modelos de explicación en la experiencia del arte, tal como ya nos había anunciado el propio Schopenhauer. Es tan grande el poder con el que nos impulsa la pura contemplación que cuando se presenta de súbito ante nuestra mirada, logra que dejemos de ocuparnos de nuestro enojoso yo y de sus fines. Nos aparta de la subjetividad, aunque ciertamente tan solo por un breve instante. Lectura de las páginas 81 y 82. De realidad, arte y conocimiento. La deriva estética tras el pensamiento contemporáneo. Del profesor de filosofía, Luis Álvarez Falcón. Con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. En la editorial Horsori. En la colección Tendencias.